Hola, muy buenas. Bienvenidos otra semana más al podcast de Escuadrón Pitme. Vamos ya por el episodio número 22. Y como siempre, estamos aquí bien acompañados por Vise, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Y también al otro lado está Tronius, muy buenas. Hola, muy buenas a los dos. Pues ya estamos todos y bueno, como una semana más hay que recordar, tenemos foro, pelín inactivo, pero bueno, yo lo estoy visitando ahora cada vez más y tal. Tenemos Twitter, que en eso sí vamos algo mejor y Vise nos comentará una anécdota graciosa ahora poco después. Tenemos Facebook, que va un poquito más atrás, pero también sigue avanzando. Y como no, para vuestra comodidad, ahí tenéis iTunes, que en cuantito subimos el podcast, baja directamente, es mucho más cómodo y tal, pero bueno, si no queréis, pues tenemos también ahí la entrada en el blog y podéis descargaroslo. Nosotros recomendamos iTunes y sobre todo si podéis poner un comentario o algo, mejor, ¿vale? Si ponéis algo, insultos y eso, pues mejor, que da más caché, ¿no? Que cuando, mientras más insulte, significa que somos mejores, ¿no? Así, si lo hacéis, pues bueno, quedará bien. Y el correo electrónico, escuadronpikmin@gmail.com, para todo lo que queráis, ¿no? Para amenazaros y tal. Pues bueno, pues siempre viene bien, ¿no? Para desfogaros un poco. Así que bueno, antes de iniciar el sumario, quiero que Vise comente su anécdota. Bueno, nuestra anécdota de Twitter, que está bastante bien. Pues bueno, como ya sabéis, pues la red Twitter es la que más, es donde más usuarios tenemos, creo que tenemos 67 o por ahí. Y el otro día, pues mirando los nuevos seguidores que teníamos en Twitter, pues cuál fue mi sorpresa, que ponía ahora te sigue en Twitter Sandro Rosell. Y efectivamente es el, bueno, será el próximo presidente del Barça, ¿no? Del Barcelona, si nada falla. Y bueno, pues es algo que nos chocó y eso, pero que nadie se piense que es uno que le ha suplantado la identidad, ¿no? Que el que quiera que lo busque y verá que es él, que sale, incluso su Twitter sale en los medios, ¿no? Y obviamente nos hemos hecho seguidores de él. Y bueno, pues es algo que nos ha resultado curioso, y más siendo quien es, que podemos decir que es ya como casi una celebridad, ¿no? O lo será. Y eso, comentar eso. También comentar que recibimos comentarios, lo hemos visto en iTunes y algunos en un email, y que os agradecemos eso, que nos comentéis el podcast, que os gusta, y que nada, que gracias a eso pues tenemos más ganas de seguir grabando. Desde Escuadrón Pitmin queremos decirle a Sandro Rosell que tiene nuestro apoyo para ser el próximo candidato, o sea, para ser el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona, que si es posible que también sea del Atleti, a mí no me importa, que haga algo, no sé, que lo compre o algo así, o que nos ceda, algo, sí, o que mande algún matón a que se cargue a Gil y Cerebro. Al payaso y la marioneta, los cargue, que bueno, que desde aquí, pues bueno. Que ¿qué no va a decir? Importa. Que también hablaremos con él a ver si podemos poner publicidad en el canal de Juan Pimer, ¿no? Sí, efectivamente, a ver si nos deja poner algo por ahí a coste cero. Al lado de la portería ahí. Sí. Sí, sí. O sea, que se vaya cambiando, ¿no? La portería donde ataque el Barça. Pues en eso. ¿Sabéis visto la publicidad esa que hay a la de las porterías, que está como girada para que la vean las cámaras? Efectivamente. Ahí, cuando un pime. Las mantas esas, está bastante. Exacto, bien. Eso. Y bueno, sí, antes del primer partido, pues también. Así que puede que Tronius tenga trabajo dentro de poco para diseñar las pancartas. Exacto. A ver. Yo voy encantado. Bueno, después de esta ida de olla, pues es eso. Que vamos a comentar. Y empezamos con el sumario, y como cada semana pues tendremos nuestras noticias semanales. Empezamos por Nintendo DS, por Wii, seguidamente las descargas digitales. Esta semana tendremos otra vez lanzamiento de la semana, aunque muy poco, ya veréis qué juego, pero qué juegazo. Y para terminar, como siempre, el abuelo Pikmin, en esta ocasión la séptima parte, que merece mucho la pena. Pasamos a las noticias de Nintendo DS.
Bueno, tenemos una sola noticia para Nintendo DS, pero es una noticia bastante buena. Es una fecha de un juego bastante esperado, que es ni más ni menos que el remake de los Pokémon Oro y Plata, que van a llegar a Europa el día 26 de marzo. Y bueno, parece que definitivamente... Bueno, no, me he equivocado. No tenemos confirmado si llegará el Pokéwalker, el Tamagotchi este que nos da la experiencia y tal. Y, pero bueno, se sabe que en USA sí lo va a tener. Así que me estoy, bueno, puedo jugarme la mano a que la he cagado y sí vendrá el Pokéwalker también en Europa. Esto me pasa por no leerme la noticia. Pues sí, el Pokéwalker también viene y bueno, vamos a tener la edición normal que han tenido en el resto del mundo, que era algo obvio viniendo de parte de Nintendo, que es una de las pocas que no nos trata como exageradamente paletos. Y bueno, la verdad que marzo se presenta también fuerte, ya no solo con Wii, sino con DS. Y bueno, no sé si hay que robar bancos y tal, porque la verdad que hay muchos juegos buenos. Y este va a ser uno fijo en la mayoría, ¿no? Yo no tengo mucho que opinar de estos juegos porque no soy un fan de Pokémon. Pero me ha parecido gracioso el tema del Pokéwalker. No sé, creo que el juego ya es ideal para ello, ¿no? Como si tú fueras por ahí andando y te vas encontrando Pokémon o cogiendo experiencia. No sé, pero a ver si lo traen aquí, porque creo que hay mucha gente que lo pillaría sin pensarlo, ¿no? Yo, pues, como fan de la saga Pokémon desde Rojo, Azul, Verde, pues como todas las entregas, pues me lo compraré de salida. Y nada, a ver qué tal, espero mucho. Es un remake que creo que, en mi opinión, por lo que he visto, lo que hemos podido ver en los vídeos y tal, aprovecha la consola muy bien. Y ya pues el aliciente del Pokéwalker, pues creo que se han portado trayéndolo a Europa, porque creo que el 99% de las compañías diría esto en Japón y gracias. Y el resto de Europa que os jodan, ¿no? Y me parece bastante correcto que Nintendo se haya tomado la molestia de traerlo. Y ya, pues, bueno, cuando nos llegue el Pokéwalker y tal, que para el que no lo sepa sirve, entre otras cosas, para ponértelo tú, guárdate en el bolsillo, andas y le vas dando experiencia a tu Pokémon, ¿no? Pues ya he visto algunos trucos por YouTube que... abres un ventilador, lo enganchas en una hélice, aprietas enciendes el ventilador y venga, a subir experiencia. Y ya... También moviendo la mano. Sí, pero bueno. Agitándolo también, sí. El método rápido y directo es ese, ¿no? Y ya veremos qué hacemos. Pero que este se vendrá a casa el primer día, aunque de momento no sé qué versión. Por lo menos yo elegiré. Hombre, no sé si a lo mejor te darán un punto de experiencia por cada paso o algo, ser un podómetro, no sé el sistema, pero vamos, yo supongo que habrá algún límite, supongo, habrán pensado eso, porque si no, con el ventilador puede que más de uno suban a nivel 100 rápido, ¿no? Pero bueno, sí. Entonces, bueno, también, como va a pasar con la piratería, esperemos que tengan mejor controlado la parte negativa, que es la de... crear Pokémon en nivel 100 con los stats trucados y tal, y eso después perjudica bastante si te toca luchar contra ellos. Pero eso no te pueden banear si te conectas. Sí, a... sí, sí te banean, porque pues hay, según cómo lo hagas, puedes interferir en unos parámetros que no, o sea, Nintendo consiguió que los que no fuesen posible crearlos realmente, a ponerle máxima velocidad a un Pokémon y tal, pero sí lo puedes trucar fácilmente y que Nintendo no lo detecte. Entonces eso jode, porque te lo subes a nivel 100, le pones la velocidad máxima permitida mediante unas calculadoras y tal, y podías tener también el Pokémon perfectamente, y la verdad que era asqueroso.
Que se dejen de ventiladores y salgan a andar un poco, hombre. Va bien que te dé un poco el solecillo. Ya he dicho, ya, aparte tú has comentado una especie de llevar el Pokémon y llevarlo a pelear contra otra gente y eso. Sí. Yo siempre lo he visto que le vendría bastante bien y creo que Nintendo se equivocó con el Pokémon Mini, no sé si os acordáis, esa consola que sacó con varios juegos. Y yo lo hubiese hecho con uno de... O sea, hacerlo con los 15, 20 principales Pokémon, que la gente se lo comprase y funcionase como este Pokéwalker, ¿no? Pero pudiendo echar batallas contra otro que encontrases. Sí, la idea está bien, lo que pasa es que lo de Pokémon Mini fue una... yo creo que más que una anécdota fue. Porque ni lo aprovecharon y eso que tú dices pues podría haber sido una idea para explotarlo, ¿no? Pero... si no lo hizo, entonces... Sí, bueno, pero vemos que con este Pokéwalker, pues por lo menos... Sí, al menos. Es algo gracioso. Yo creo que la Pokéwalker, bueno, esta es una evolución así un poco rara, pero creo que más adelante empezarán a utilizar el tema de la realidad aumentada con la cámara del DSi y todo eso. Bueno, eso dentro. Hombre, yo creo que tendrán la idea, irán en plan... Sí, estás, bueno, enfocando ahí, ¿sabes? Y sale un Pokémon. Eso, que lo sepáis, es el futuro. Sí, eso es un tema muy complicado y que es muy complicado que acabe enganchando eso a la larga a alguien como estándar. Dice, eso es el futuro y cuando salga dirán que Nintendo se ha cargado, o la compañía que sea, se ha cargado videojuegos. Y lo dirán, siempre. Y luego la competencia lo sacará. Es eso es así. Bueno, o sea, todo el mundo lo sacará, pero... me estoy refiriendo a eso, a que es a lo que se va a llegar, ¿no? Yeah. O sea, hacer cosas que utilizan eso es el futuro. Y al final jugaremos sin mando. O sea, Natal está bien ideado, pero no con la idea que tiene Natal, sino mejor implementado. Desnudo. Bueno, desnudo no. Me refiero a mejor implementado, sobre todo con un 3D, por ejemplo, una tele en 3D, que parezca que tengas, y pues tú realizas un movimiento y por lo menos tienes la imagen que parece que está cerca tuya. No ahora que es un LG Toy. O sea, yo creo que se ha adelantado demasiado, ¿no? Entonces es mejor lo que teníamos con el Wiimote y lo que va a sacar Sony, creo que es mejor solución actual que lo que pretende Microsoft, que se ha adelantado excesivamente a lo que es el futuro. Pues ya veremos, a ver qué tal. Sí, eso siempre nos quedará. Y bueno, pasamos a la primera noticia para Wii, que hoy hay unas cuantas y bastante interesantes, y esta noticia es de hoy mismo, referente a el único juego que sale esta semana para Wii, Tatsunoko vs. Capcom Ultimate All-Stars. Y bueno, pues ha hablado el productor del juego, Ryota Nitsuma, y bueno, han estado hablando de que Tatsunoko vs. Capcom pues fue diseñado desde un principio para Wii, y que hay muchos usuarios que han querido que este juego pues pase a la alta definición, ¿no? Y dice que para que eso fuera posible pues habría que rediseñar, bueno, empezarlo desde cero, cosa que a mí como que me extraña un poquito, ¿no? Por lo menos por lo que tengo oído de oídas por ahí sobre algunos desarrollos de juegos. Pero también comenta que si las ventas de Tatsunoko vs. Capcom, que sale esta semana, que creo que ya ha salido en América, o si no sale, la fecha oficial es esta semana, al igual que en Europa, pues comenta que si el juego vende bien, pues que van a tenerlo muy en cuenta y que sacarán más juegos de Capcom vs. tal, ¿no? Y también le gustaría ver una secuela del grandioso Marvel vs. Capcom 2, que yo en su día lo jugué en Dreamcast y me pareció alucinante. Y creo que este Marvel vs. Capcom 2 está, creo, no sé si me equivoco,
escuché algo, pero creo que está para descargar en la PlayStation Store y el Live de 360. Y bueno, pues también dicen que están pensando en qué más series podrían ser para ese futuro Capcom versus tal, ¿no? Y yo he recordado en la noticia que un productor de la compañía de Capcom dijo que le gustaría mucho ver un Capcom versus Nintendo, pero que eso ya no depende de ellos, sino de lo reacia o no que sea la compañía en dejar personajes y tal, ¿no? Pero bueno, que por lo menos buena noticia es que si esto vende, pues que tendremos más títulos de esta saga, que a mi parecer deberían ir saliendo más, porque tenemos el género de lucha en Wii muerto, salvo Smash Bros y ahora este Touch and Knuckle. No tenemos absolutamente nada, ¿no? Y por otra parte, comentar, que ya lo comentamos más adelante, pero que compense este juego porque sale a precio reducido. Bueno, que lo compense, os gusta el juego de lucha, porque es muy recomendable y creo que merece la pena apoyar los juegos, yo con mi hardcore, y más aquí que sale a precio reducido. Y encima te están diciendo que si vende bien, pues que te sacarán más y mejor. Yo espero que venda. El juego me llama la atención, aunque no sea un fan aquí de jugar a juegos de este estilo, de Capcom versus, como has dicho, ¿no? Marvel versus Capcom y tal. Pero no sé, me moló. Quizá también es un cambio de aires, porque no estoy acostumbrado a los juegos así. Pero a ver qué tal. Y pinta muy bien por lo que hemos ido viendo ya hasta ahora. Y nada, a ver si vende tal como dice y crea y saca los otros juegos. Porque un Capcom versus Nintendo, la verdad, sería un poco... Bueno, sería una flipada, creo, ya ahí con Mario y tal. A saber cómo saldrían de ahí. Pero bueno, no creo... Si lo hicieran, no creo que fuese al estilo Smash. Porque acostumbrados a ver a los personajes de Nintendo luchando al estilo Smash y luego meterlos en 2D ya sería un poco raro, pero bueno, a ver lo que tienen ideado o lo que les salga, no sé. Hombre, yo en principio no creo que Tatsunoko vaya a triunfar. Yo eso es lo que creo, no por otra cosa, sino porque los juegos de pelea en 2D, pues como que no. Creo, no sé la cifra de Street Fighter 4, pero es el juego de lucha 2D que más podría vender. Y no sé lo que ha hecho. No sé si lo tenéis por ahí o lo sabéis. Supongo que no hará tanto, sobre todo también porque la saga, los personajes de Tatsunoko no son muy conocidos aquí en Occidente. No sé. Y entonces, en Japón, pues sí, seguro que pelea y tal. Además, son muchas de las franquicias son también muy, muy viejunas, ¿no? Muy de que veía yo, por ejemplo, de pequeño, ¿no? Comando G y tal, que son los que más me suena, era de cuando era pequeño, o sea, que no son ni actuales, ¿no? Pero si tú haces un Capcom versus quien tenga la saga de Naruto y de tal, no sé qué, seguro que venderían muchísimo más, ¿no? Imaginaos un juego contra Naruto, Bleach, etcétera, etcétera, Full Metal y eso, pues que son los animes de moda ahora, vendería muchísimo más, ¿no? Por eso creo que por mucho que tenga algunos personajes de Capcom, no son muy conocidos, ¿no? Realmente aquí tú empiezas a presentar a mucha gente así normal, y quien conoce a Ryu y Chun-Li y poco más, ¿sabes? No creo, Beautiful Joy, no creo que lo conozca la mitad de la gente. Aunque es un juego que no es de masas, digamos. Juego, entonces yo no sé a lo que van a llamar triunfar, pero triunfar no van a hacerlo, ¿no? Y que no lo quieran portar a PlayStation 3 y 360, pues básicamente es por eso, porque tampoco iban a vender mucho. Y bueno, creo que apostaron por Wii, pues por lo mismo que hicieron con Monster Hunter, ¿no? Que era el ahorrarse costos. Así que bueno, yo creo que poco se va a quedar con eso. Y bueno,
quizás veamos una segunda parte o un Capcom versus otra compañía, pero no, yo no aseguro un Capcom versus Tatsunoko 2. El Street Fighter 4 de PlayStation 3 ha vendido 1.600.000 y el de 360 1.400.000. No, son buenas cifras, pero... Pero aquí tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un título de la estantería que se llama Street Fighter que Tatsunoko vs. Falcon. Eso es lo que yo me refería, que Street Fighter es el único juego en 2D que puede hacer 2 millones entre las dos consolas. El que va a la tienda a comprar Tatsunoko vs. Falcon ya sabéis quién es. Así que muy poca gente le vais a vender un juego, bueno, este juego por la portada. Y decir también que Tatsunoko en Japón ha vendido 100.000 copias. Sí. Y salió en diciembre del 2008. Sí, en Japón ha vendido, pero en Japón no llevaba online. No, creo que lo van a volver a sacar. Y van a reeditarlo, que son muy... Sí. Muy, son muy típicos, en Japón. Sí. Porque en Japón se puede hacer eso, que es algo que a mí me extraña, que por qué en Japón se puede hacer tanto esas cosas y aquí no, ¿no? Que cuesta aquí que reediten un juego la misma vida, ¿no? Todavía me acuerdo con Ico, que al final Sony sí lo reeditó. Yo pude hacer con una copia de esa reedición. Y la verdad es que creo que son cosas que no se entienden, ¿no? Cuando hay juegos que la gente quiere y no está en la estantería, no sé por qué no se reedita, ¿no? Cuando la reedición te cuesta nada y menos. Sabes tú que es imprimir, o sea, que es grabar un CD, imprimir una carátula y sacarlo a la calle, ¿no? A metérselo al Game, ¿no? O a GameStop, o lo que sea, ¿no? Y otras noticias que tenemos son de los Estados Unidos, son la información sobre dos juegos, uno ya sabía yo lo que iba a pasar, el otro por desgracia está por debajo de mis previsiones, son Silent Hill Shattered Memories, que se sabía que se le iba a pegar, ya lo hemos dicho 20.000 veces en el blog, sobre todo por mi parte, eso es un port de PSP que iba a ser así, y con esa ambición nunca se venderá un juego. Y el otro es Final Fantasy Crystal Chronicles, el de Crystal Bear, que este sí también se le ha pegado, y aunque ya empecé a olerme la tostada de que el juego, por muy bien técnicamente que parecía y tal, no conseguía ser un buen juego, un imprescindible, digamos. Y bueno, los dos se han comido, bueno, han chocado contra el suelo al ver la cruda realidad de que no han vendido más de 50.000 copias, o sea, los dos están por debajo. Más grave es el caso del Silent Hill, que salió el día 8 de diciembre en América, y Final Fantasy, sin embargo, salió el día 26, que allí, claro, allí no hay reyes, entonces ya el día 26, digamos que es una fecha ya pasada Navidad, ¿no? O sea, los gastos ya ahí ya se reducen, ¿no? En compra y tal, ¿no? Yo creo que es una fecha un poquito mala. Pero bueno, decidieron sacarlo el día 26 y ambos pues no se han comido nada. Con Final Fantasy, pues me extraña porque ya con el título y con la aventura y con lo bonito que se ve, algunas copias podían haber vendido, ¿no? Antes de que la gente se diese cuenta, pues bueno, que no va tan bien como debería. Y con Silent Hill, bueno, pues ese, ya os digo yo que es una saga bastante muerta, por mucho que algunos nos porfíen y digan que es un buen juego y tal. Pero vamos, a todo el mundo, lo que yo he estado leyendo es que a la gente le ha gustado, pero no le hace tanta gracia. Sobre todo el hecho de que han hecho ahora, de no tener combates y tal, y ser corto y eso, parece que no ha gustado mucho entre algunos, y bueno, yo todavía no lo he probado. Ya dije yo que era un port de PSP y poco tiene que hacer de eso, por mucho que aproveche el mando como si fuera una linternita y tal, pero vamos, tú ves las capturas y eso se ve horrible, vamos, eso no, yo ya se lo dije, digo, si el Silent Hill hubiese tenido unos gráficos parecidos a los de Resident Evil 4
hubiese tenido opción de matar bichos, ¿no? No que solo que cuando se congela es cuando te atacan y tú tienes que huir y tal. La verdad que la mecánica tiene pinta de ser un poco fea, ¿no? Aunque quieran dar un poquito más de miedo y tal. En Silent Hill siempre ha habido armas y tal, y siempre ha dado miedo, ¿no? Así que no tenía otra forma, ¿no? Tenían otra forma de hacerlo y esa ha sido porque ellos han querido, ¿no? Tienen que llegar a Europa, creo, si no han salido todavía, que creo que no. Sí, el Silent Hill todavía no ha salido, y Final Fantasy pues ya sabemos que saldrá a finales de febrero. Así que bueno, hay que ver si en Europa dan la campanada, que yo ya os aventuro que no. Por lo que he dicho, hay muchos juegos buenos y estos dos no son tan buenos como deberían. Pues sí, yo tampoco creo que vayan a vender mucho. Pues así, ya a nivel personal, creo que no he visto mucha publicidad del juego en sí. La página y tal, muy bien, su página web y todo, del Final Fantasy en concreto. Pero nada más, no he visto nada. Y luego, así por interés propio, quizás sí, porque bueno, la saga de Final Fantasy de los cristales me llama la atención desde el primero. Aunque no fue un super juego, pues bueno, me parecía interesante, pero creo que aquí es lo que dice, se van a comer los mocos, como quien dice. Y el Silent Hill, por comentarios así leídos en foros y tal, lo mismo, o sea, no. Parece que no vaya a gustar mucho. A mí realmente me da pena por el Final Fantasy, el Crystal Dallas, porque por lo menos a mí desde que lo anunciaron me ha cautivado todo lo que he visto. Bien, es cierto que cuando un juego se llama Final Fantasy y no es por turnos y no es numérico, ya por eso ya va a vender muy poco, y seguramente en más de un medio especialista va a tener un punto, dos o tres menos, ¿no? Yo me lo voy a comprar, porque todo el mundo que lo ha probado dice que no es para nada un mal juego. Tendrá sus cosas negativas, como he visto que es la cámara y tal, pero bueno. Yo quiero un juego que me ofrezca varias cosas, que me ofrezca un mundo grande. Un mundo, creo que más grande, según he leído, que el de Twilight Princess. Que me ofrezca unos gráficos iguales, parecidos, que el Zelda. Y creo que este lo da. Y veremos la historia, qué tal queda y tal. Y el tema de la telequinesis y eso, que parece que está bastante bien, ¿no? Que no será un juego de 9. Bueno, a lo mejor es un juego de 8 o de 7, pero creo que al menos yo le voy a dar una oportunidad. Y a ver qué tal sale. Por otro lado, Silent Hill, pues este Silent Hill nunca me ha, desde que lo anunciaron, nunca me ha llamado la atención, porque es que no, si tú me dices que va a salir para PSP y todas las imágenes y todos los vídeos que me enseñas, es que parece un calco de la versión de PSP, solo has mejorado que si la iluminación de la linternita y cuatro chorraditas más, pues no. Y más cuando, yo que sé, cuando estoy ahora intentando hacer todos los récords en el Resident Evil Darkseid Chronicles, que es uno de los mejores juegos de Wii en gráficos, y ahora me viene esta gente y me presenta esto. Y yo, pues señores, ustedes se quedan esa copia porque yo no la quiero. Me traen un juego trabajado y yo lo compraré. Aparte de eso, tampoco hace gracia que no puedes, que tengas siempre que escapar y tal, ¿no? Y bueno, pues si queremos Silent Hill currados, pues hay que, en mi opinión, hay que tirar a las versiones de Sony. Y también sobre las ventas de Silent Hill, he estado leyendo esta mañana y parece ser que en América distribuyeron muy pocas copias. Y que, bueno, no sé si sonará como excusa por parte de la compañía, pero distribuyeron muy pocas copias y no han hecho marketing. Y ahora a partir de febrero pues van a esmerarse más en ese tema, ¿no? Pero bueno, que no quita que otro juego más de otra saga que podría haber sido algo en Wii, porque nunca habíamos visto Silent Hill en una consola de sobremesa de Nintendo. Y bueno, pues yo creo que es otro más pudo y no será. Y bueno, pues eso.
que por mi parte, si un día tengo que comprarse el Legend, lo compraré cuando lo vea a 10 euros en Inglaterra y poquito más. Hombre, si lo vea a 10 euros en España, está bien. Sí, también. Pero solo esperando ahora. No, es que me estoy aficionando a que los juegos tengan el lomo verde, ¿sabes? Y a lo mejor queda mal en la estantería. Pero que ya les vale. Con Silent Hill es eso, que tiene muchos fallitos y aparte que no creo que nadie esperase mucho, ¿no? Pero no. De Final Fantasy el problema no está en que sea un juego de 8 o tal, ¿no? Que a nosotros sí. Sino que al verlo y a lo bien que lo ha trabajado Square Enix, nosotros, yo por lo menos esperaba un juego vende consolas, que la gente tuviese tener una Wii para jugar un juego en exclusiva de esta calidad, ¿no? Pues tenía gráfico, tenía una buena idea, tenía tal. Parece que tiene algunos fallitos que ya lo veremos y seguramente lo analizaremos aquí en Escuadrón Pikmin. Pero claro, esos fallos si repercuten y se convierte en un juego de 8, pues ya te baja lo que es el IPE, ¿no? El IPE ahí con ganas de este juego, de que callase algunas bocas y tal, pero bueno, pues seguimos con los 3 o 4 que tenemos y este, pues bueno, otro juego de otro título de muy buenos juegos que tiene Wii, pero que no te hacen comprarte una consola, ¿no? Que es la lástima. Pero también tienes que tener en cuenta que la propia Square Enix no se lo toma como un lanzamiento grande, ¿no? Y bueno, te voy a poner el mal ejemplo de Final Fantasy XIII, que con Final Fantasy XIII pues tiene una promoción brutal en todos los medios, marketing, sale hasta una PlayStation 3 para mí muy guapa con el logo del juego y la chavala de la portada y la consola y tal. Son esos detalles, al menos para mí, que hacen que la compañía diga: me tomo en serio este juego. Y ya sabemos que al ser un 13, ¿no? Un Final Fantasy numérico, pues sabes que va a vender ya solo por el nombre, ¿no? Y este, el Crystal Verde, pues a lo mejor es, yo en mi opinión, es un experimento. Y yo creo que con un poquito más de apoyo quizá se podría haber llegado a más gente. Porque yo creo que... Pero eso es en venta, pero yo digo en calidad de título. Bueno, que haya título, no hemos preguntado nosotros para hablar, ¿sabes? Sí, bueno, pero cuando ya hay tantas publicaciones ya que yeah, le están diciendo que es un buen juego y poco más, o sea que yeah, es lo juego más. De 8 por ahí, de 7-8, ya está, que hay un montón de juegos así, vamos, que no pasa nada, si te vas bienvenido a divertir, va a ser, pero yo me estaba refiriendo a uno de la talla de Super Mario Galaxy, de Monster Hunter 3, que tuviese todo, ¿no? Parece que no se va a quedar ahí, entonces yo creo también que las fechas le ha venido muy mal, creo. A lo mejor haberse tirado otros 6 meses en desarrollo, a lo mejor lo hubiese venido mejor, ¿no? Para pulir y tal. Pero yo, ya eso era, como ya he dicho, el IPE y tal. Se lo hago mío. Y bueno, pues un juego de 8, pues nada. Esperábamos un juego un poquito más de más calidad, pero bueno. Pues nos quedamos con eso, no pasa nada, lo disfrutaremos y ya está. Pero... Y bueno, tenemos que volver a hablar otra vez de Ubisoft, esa compañía que tanto amamos desde aquí, desde Escuadrón Premium. Y bueno, pues resulta ser que, bueno, esta noticia ya tiene una semana, ¿no? Nos pilló cuando publiquemos el podcast 21. Pero bueno, resulta que el pasado fin de semana, o sea, de la semana pasada, el juego más vendido en Inglaterra, superando al nuevo Call of Duty, New Super Mario Bros. Y todas las bestias pardas, pues el juego más vendido fue Just Dance. Y bueno, la compañía, bueno, Ubisoft, pues ha sacado pecho, como bien dice la noticia, está muy subidita de tono con este tema. Quiero recalcar que este fin de semana pasado también ha sido esta semana pasada también ha sido el juego más vendido de Inglaterra. Parece que son dos consecutivas y irá más. Y bueno, pues eso, la compañía Ubisoft ha sacado mucho pecho con esto. Y bueno, han salido a hacer declaraciones y han dicho que
estas ventas no se habrían conseguido si no hubiera sido por una fuerte campaña de publicidad en la televisión. Obviamente estamos hablando de la televisión de Inglaterra, y hablan de que han metido publicidad del juego a mansalva durante la publicidad de programas de una calidad tan buena como Factor X. Y además de eso, pues también comenta que han hecho diversos tours, suponemos que se habrán llevado la furgoneta con los stands y tal, para que la gente pueda ver, como habremos podido ver en España con otros juegos, pues han hecho tours en centros comerciales por toda Inglaterra. Además de eso, pues asegura que la marca Just Dance está creciendo y que espera que las ventas pues traigan más juegos de esta franquicia, ¿no? Y bueno, como podéis ver, pues otra noticia más que nosotros enfocamos de forma negativa hacia la compañía y hacia su estrategia en Wii. Porque, ¿y por qué lo hacemos? Os preguntaréis, aunque ya lo sabréis, ¿no? Pues Ubisoft es la compañía que se queja de que los pocos o el poco juego de temática hardcore que saca en Wii, pues, o en DS, no vende lo que ellos quieren, ¿no? O mismamente tenemos el ejemplo de la semana pasada de Red Steel 2, que ellos dijeron que sus previsiones pasaban de 1 millón de unidades vendidas a 500,000, solo esperaban vender 500,000, y que iban a cancelar la campaña de marketing para Red Steel 2 que tenían pensada. Y nosotros, pues claro, vemos muy rastrero que utilices todo el marketing puro y duro que tengas en promocionar, pues en este caso, Just Dance, cuando llevas muchos meses y diría años criticando o diciendo que en Wii solo sacas juegos casuals porque los hardcore no venden, ¿no? Y yo, pues, lo que llevo diciendo siempre, ¿no? Me gustaría ver que sacases un juego hardcore o juego currado y que le hicieras la misma publicidad, el mismo marketing en horas clave de la televisión de máxima audiencia, meter tu anuncio publicitario en cines, lo que están haciendo en tours por ahí para promocionar el juego. Me gustaría ver esa estrategia, pero con juegos currados, ¿no? Y no como lo que dijeron, que Red Steel 2, no sé cómo será, lo que probé no me gustó, ¿no? Pero no sé cómo será, pero me hubiese gustado ver que una promoción igual con este juego y ver si hubiese tenido las mismas ventas o no. Y poco más que añadir. Ahora dicen que como este ha vendido, pues van a sacar la segunda parte, ¿no? Y bueno, lamentable me parece. Es que siempre es lo mismo aquí con... Que si, mira, ¿ves? Ahora hemos hecho una campaña de televisión y tal, y no sé cuántos. Joder, haz lo mismo, como has dicho tú, Vise, ¿no? Haz lo mismo con los otros juegos. Después seguro que no te quejas, en plan, es que no vende los hardcore y tal. Coño, si no has hecho publicidad. Y, a ver, no sé, aquí lo que hemos dicho, las cosas no se venden solas y si... Y mira, esto es un buen ejemplo, ¿no? No hay más. Y esta noticia, sí, las declaraciones casi les sirve para decir, ¿lo veis? Es que los juegos casual venden en Wii y no tanto los hardcore. No sé, es un poco triste, ¿no? En plan, bueno, vale, pues que compara lo que has hecho con uno y con otro y a ver, analízalo y saca conclusiones. Seguro que ellos mismos se dan cuenta, no sé. Quizá no ni caen en eso, pero bueno. Pero que alguno, bueno, sí, seguro que alguno de por allí se da cuenta, pero los jefazos le dicen, déjalo, sí, es que es por eso que no venden los hardcore en Wii. Yo voy a jugar a ser analista. Preveo que en 6 meses sacarán Just Dance 2. Venderá la mitad o menos que este. A los 3 meses y medio sacarán Just Dance 3. No venderá una mierda. Luego harán Just Dance Super Plus, no sé qué, mezclado con algo, y se la pegará, y la culpa es de Wii. Nada. Luego sacarán, junto a Just Dance Super Chachiwachi 4, sacarán... ¿Con mascotas? Otros juegos, sí, no sé, sacarán... Es que si les doy ya una idea me la van a quitar, ¿no? Pero sacarán un estilo de Imagina Set, yo qué sé, un...
algo, no sé, algo raro, estúpido, para una nueva IP rara, y esa sí venderá, porque la harán publicidad y sí venderá, y se repetirá el ciclo, y así seguimos, y así seguimos. Pues nada. Y además es que lo han hecho bien. Publicidad, que en Factor X, claro. Joder, Just Dance, bailar, venga, va. Vamos ahí. Bien pensado. Es como la publicidad del Pro y del FIFA en los partidos de fútbol, ¿no? Es algo... Uh-huh, por lo mismo. Es algo obvio, ¿no? No sé. Pero es que estas son las que se quejan de que los hardcore no venden. Y, sí, sí. Y hostia, que promocionalo. Sí. Si llevamos 22 podcasts y llevamos 22 veces diciendo lo mismo, si tienen que estar ya cansados de nosotros, tío. Vamos a dejar. Si es que. Lo saben, es que. Lo saben, esto lo saben, lo que estamos diciendo. Pero claro, es, que lo saben. Lo saben, pero. Claro, yo, claro. La única opción que yo veo es que no les gusta Nintendo. O. No sé. Y sí, mira, que yo creo que si sacan algo decente y lo publicitan. Pueden ganar un pastón, ¿eh? Apoyándote también en toda la mierda que saques de YoSing o YoShape o todo esto. Pero que yo creo que si sacan un Red Steel 3 curradísimo y tal, y lo publicitan, puedes sacar un pastón. Pero son tan cortas de mente. O las personas que hay ahí, que no. No, es que lo serio lo vamos a sacar solo en PlayStation 3 y 360. Y últimamente he leído mucho de que por culpa de la potencia de Wii, pues por ejemplo, no te comes, o sea, no te llegan los títulos multiplataforma, ¿no? En este caso sería los Tom Clancy, los Splinter Cell, los Prince of Persia, pero mucha gente no recuerda que en la época de PlayStation 2, Xbox y GameCube se anunciaban juegos multiplataforma, es decir, para Play 2 y Xbox, y para GameCube no salían. Y entonces no había problema de potencia. Así que yo creo ya que es más bien manía a cierta compañía por parte de otra compañía. Yo te puedo decir que a Ubisoft no es que no le guste Nintendo. Ubisoft tiene problemas de que no le gustan los videojuegos. O sea, para mí, o sea, tú mírate los juegos que hace, ¿cuántos te comprarías tú? O cuántos no son calcos de otros, o sea, no sé, y el único así tiene aquí Assassin's Creed 2, eso es una película, o sea, te lo venden y es casi como una película, y después tiene unos fallos garrafales, pero claro, a costa de comprar notas, pues sí, claro, si le dices a Meditation, ¿cuánto quieres? Y me pones un 9,7, un 9,7, o sea, le está poniendo que casi es la polla en verso. Cuando todo el mundo dice que el primero es una puñetera mierda, que es aburrido, que tiene partes y tal, te lo acabas en 5 horas. No tiene nada de novedad, es una aventura, vamos, como la que hay a patadas. Solo que tiene unos gráficos muy bonitos y tal. O sea, a mí lo de Ubi, o sea, dime un juego, ¿cuándo te va a sacar un Ubi un Katamari? Cuando haga eso Ubisoft, yo creeré en Ubisoft como compañía, si no, no le gustan los videojuegos. ¿Qué ha innovado algo Ubisoft en su vida? Es una compañía para mí asquerosa, ¿no? Creo que siempre va a remolque de otra, ¿no? Y eso es lo bueno que tiene Activision, que por lo menos, no siendo original, pero por lo menos tiene cosas que han intentado meterla como novedades y lo ha estado haciendo medio en condiciones, y ahora es una pedazo de compañía y seguirá así, explotando unas sagas, pero por lo menos tiene un criterio, intenta sacar cosas nuevas, o sea, DJ Hero, o sea, no solo se queda en un producto, ¿no? Sino que va cambiando, va haciendo cosas y lo hace bien. Sin embargo, Ubisoft para mí es o sea, no me gustan los videojuegos, es copiar a Metal Gear con uno con un juego de infiltrarse como Splinter Cell, copiarse del Nintendo con todas las mascotas de mierda. O sea, lo más original se puede decir que es el Just Dance, tío. Que tampoco, porque ya hay juegos de bailar, tío. ¿Cuántos juegos de bailar hay? O sea, el de... No sé cómo se llama, el de Konami. Witcher. No, el Dance Revolution. Revolution, sí. Ese, ¿no? Ese es de Konami, creo. Bueno, sí. La máquina de bailar. O sea, el bailar está inventado ya. O sea, es que nada, o sea...
no tiene nada original, y si sigue así, pues para mí como compañía es asquerosa, vamos, no tiene ningún juego que a mí me guste, ya te digo, ni en Wii, ni en PlayStation 3, ni en Xbox 360, ni en PC. Suya propio, o sea, no que edite, porque sí ha editado un par de juegos que sí tengo. Que claro, sobre todo en Europa, si los distribuye, y eso sí, lo digo, el realizado de la propia compañía, el mundo. La verdad es que para mí no tiene nada. No. Yo creo que. Y creo que muchos estamos de acuerdo en que Ubisoft es de las peores compañías en cuanto a calidad de juegos y tal, ¿no? Yo creo que lo que mejor define en cuanto a calidad es que hay compañías como Nintendo o Capcom, que son las que podríamos decir que cortan el bacalao y que hacen que el... No digo que sean solo esas, hay más, pero las que le dan vida al sector, ¿no? Y luego está Ubisoft, que yo la denominaría como los alimentos, como marca blanca. O sea, es la que hace la copia y en teoría de peor calidad. Estoy diciendo que las marcas blancas de los alimentos sean malas, ¿no? Pero lo digo de ejemplo. Yo creo que sería el chino. Bueno, o el chino, la copia. El producto chino y otras compañías hacen marca blanca. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el chino te lo vende muchísimo más barato. Y aquí Ubisoft te vende la mierda más cara al mismo precio que las otras. También, bueno, la marca blanca también es más barata. Pero no tanto. Y muchas veces de similar calidad. Pero bueno, que Ubisoft es la línea y poquito más podemos decir. Y bueno, tenemos ahora otra noticia buena para algunos fans de Nintendo. Y es que repasando el registro de marcas, vemos que han vuelto a registrar la marca de Luigi's Mansion. Que es, bueno, es un juego que salió allá por el 2001, uno de los primeros de GameCube. Que para los que no lo hayan jugado, pues es un juego de en el que el miedica de Luigi deberá rescatar a Mario en una mansión encantada. Por suerte, pues tendrá la ayuda de la aspiradora, aspiraentes 3000 y la Game Boy Horror para hablar con el profesor Fesor. Y bueno, debido a la noticia del registro, ya empezamos a sacar especulaciones y algo de hype. Y parece que, bueno, así un poco lo más lógico que se está planteando es que sea un New Play Control para el juego. Pero bueno, también podemos esperar que igual sea una nueva aventura. A mí, sinceramente, me apetecería alguna aventura nueva del juego. En plan, venga, otra vez, Luigi, vamos a salvar a Mario otra vez. Pero, bueno, mejorándolo. Espero que no sea una copia barata, ¿no? No sé vosotros qué esperáis así, de un poco viendo este movimiento de Nintendo. Yo, como bien has dicho, quiero un Luigi's Mansion 2 y lo exijo. Y como si sacan la primera parte en New Play Control, no me importa. Mientras que aseguren una segunda, es que me parece vergonzoso que no se haya pensado en eso, ¿no? Vamos, yo es que ya tengo bastantes ideas, yo qué sé, por ejemplo, hacerlo en un parque del terror o cosas así. O sea, sería más amplio, más grande y con diversos escenarios. Para conseguir atrapar a los fantasmas, ¿no? Con mejoras de la aspiradora y cosas. O sea, muchas más cosas interesantes. Y que creo que daría mucho juego, ¿no? Descansarías un poco de Mario, pero seguirías teniendo Luigi y es vendible, ¿no? Luigi es vendible, ¿no? Que no en el nombre, pero sí en... La gente también lo conoce, ¿no? Es el hermano de Mario, creo que podría venderse. Y que la experiencia que pasó con GameCube al principio, pues aquí se puede mejorar, porque aparte de que el primero era un buen juego, criticado demasiado injustamente, no sé por qué, porque la gente supongo que estaría esperando más un Mario plataformero, como pasó con Mario 64 en GameCube, que Mario Sunshine tardó en llegar, así que bueno, pero como juego de lanzamiento fue muy bueno y creo que debería darse una oportunidad a esta saga. Quedaría bastante juego y sobre todo con el mando de Wii, ¿eh? Yo creo que será el New Play Control. Vamos, es que con los juegos que han anunciado ya y
para esta serie y que este no esté, pues me parece un poco triste, ¿no? Y más cuando ya por inercia el mando de Wii pues, debe servir como linterna. Y también quería comentar que hace no mucho Nintendo registró otra marca que se llamaba Last History, creo, y que mucha gente ha enlazado con esto y que podría ser la secuela de Luigi's Mansion y tal, que tampoco vería mal. Y bueno, sobre esta posible secuela, porque a mí me gustaría verlo, como te has dicho, ambientado en algo más grande que una mansión, quizá ya para innovar o para refrescar el tema, con gráficos de Mario Galaxy, por pedir, y con Motion Plus. Pero eso ya queda a la mano de Nintendo. Que por cierto, hay ya unas cuantas sagas, lo dijimos hace muchos podcasts, pero hay muchas sagas que aún no han visto la luz en Wii, y creo que deberían verla ya, y a ver qué vemos en la Game Developer o en el E3. Yo no sé de dónde has sacado lo de... Bueno, no sé dónde lo has leído. Supongo que alguien, algún lumbrera. Pero a mí que Last History era... Sí. Enlazarlo con un Luigi's Mansion me suena muy, muy, muy raro. Pero, o sea, a mí me suena más a aventuras gráficas y del estilo. No. Y me suena más a una tercera parte de Hotel Dusk o a una versión nueva en Wii, más que un nombre para un Luigi's Mansion, ¿no? O sea, no sé, Last History suena demasiado, demasiado catastrofista, ¿no? Para, sí, para el humor que tiene Luigi's Mansion, ¿no? O quizá la secuela de Disaster. Sí, a eso me refiero. O sea, ya. No sé dónde lo has leído, ¿no? O quién habrá sugerido eso, pero a mí, desde luego, no se me ocurriría enlazar... No pinta nada. Los nombres, ¿no? No sé. Pero que bueno, que está ahí, que ese nombre está ahí, todavía no se sabe qué es, así que puede estar. Quizá puede ser lo de Last History, una nueva IP también, no sé. Podría. También lo han asociado con Kirby, que tampoco... Last History. Es que tiene... o sea, Last History, última historia. Tiene título más... O sea, enfocado, yo creo, algo a medieval o a serio o a cosas más policíaca o algo así. O si no, a estilo medieval o estilo RPG, ¿no? O sea, más... No solo medieval, ¿no? O sea, todo el universo que hay de RPGs, pues a eso. A que fuese una aventura más épica, así, en ese estilo. Más que un juego de humor, ¿no? Como puede ser Kirby o Luigi, que tiene un humor así, que parece que da miedo el título, ¿no? Por eso yo creo que con el Luigi's Mansion sería otro nombre. Y bueno, esta semana hemos tenido una noticia que a lo mejor ha sorprendido a alguien, sobre todo después de que hace ya un par de años Iwata dijera que Wii no iba a tener una línea de juegos económica. Pues esta semana se ha anunciado una línea de juegos económica para Japón bajo el nombre de Everyone's Recommendation Selection, que ya habréis visto en el blog. Y bueno, pues se trata de una selección de juegos, creo que de momento ninguno de la propia Nintendo, sino son todos juegos third parties ajenos a desarrollo de Nintendo, y se tratan de juegos que tienen, bueno, una carátula bastante especial, donde podemos ver el logo de esta línea económica y la carátula del juego en cuestión a la derecha es muy pequeñito, ¿no? Estos juegos están basados en cuatro puntuaciones del canal Nintendo de Japón. Es decir, Nintendo ha decidido que los juegos que mejor... Bueno, los juegos que estén valorados con las puntuaciones Bronze, Silver, Gold o Platinum en ese canal, pues irán saliendo poco a poco en esta línea económica. Hay 75 juegos con esas puntuaciones a día de hoy en el canal Nintendo, y de momento se han anunciado
7 juegos para el próximo 25 de febrero. Todo sale a un precio reducido de 2.800 yens, que supongo que aquí será el cambio. Creo que no llega a 30 euros. Y bueno, esos juegos son el 428, que es el juego ese de Sega que está basado en una película, que es todo, que todos son escenas cinemáticas, y que Famitsu le dio un 40 de 40. Muramasa de Demon Blade, Ark Rise Fantasy, que este no ha salido aquí, el Family Sky Wall, Sky and Snowboard, el One Piece Unlimited Crisis, el Tales of Symphonia 2 y el Dragon Ball Z, el Budokai 3 creo que era. Como podéis ver, son juegos third parties y en mi opinión pues es bastante positivo si esto agranda ya, o sea, esto se eleva a nivel mundial. Porque bien es cierto que juegos como Muramasa, pues por los problemas que tenga la compañía, pues por ejemplo en Europa no ha tenido, ha tenido una distribución lamentable. En Inglaterra apenas lo han distribuido, en España menos. En España solo han llegado 1.000 copias. Solo hay 1.000 unidades con la carátula en castellano. O el Ark Rise Fantasía. Son juegos que seguramente tendrán una distribución muy escasa porque o bien la compañía que lo distribuye no tiene confianza y sabe que no va a vender suficiente. Y bueno, me parece bastante correcto que Nintendo se haga cargo de la distribución de estos juegos porque Nintendo puede abarcar una capacidad de distribución mayor, creo que todos lo sabemos ya, y permitirá que estos juegos pues puedan vender mejor. Y si venden mejor o venden más, pues a lo mejor a las compañías esto les parece bien y sacan secuelas de estos juegos o otros juegos para Wii, ¿no? Y bueno, me parece bastante correcto que Nintendo decida apoyar, porque creo que esto es apoyar a third parties distribuyendo juegos que yo creo que ya estaban algunos de ellos descatalogados en Japón. Me parece bastante correcto y creo que les he hecho una mano distribuyendo estos juegos y nada, esperemos que llegue a nivel global. Sí, a mí me parece perfecto ahí el que Nintendo diga, venga, vamos a sacar los juegos que votan los usuarios, ¿no? Es decir, es que mira el Muramasa qué puntuación tiene. Está muy bien valorado, vamos a apoyarlo para sacarlo más y que la gente lo compre, más, lo ponemos un poco más barato y venga. Espero que también llegue aquí, como has dicho, en Europa y a todo el mundo. Luego el tema de la carátula, que estamos aquí en el blog discutiendo si eran bonitas o no sé qué. Ahora mirándolo así, o sea, ¿ha salido alguna imagen así en 3D de cómo será una portada o algo? Porque da la sensación que sea la típica portada de cartón, como en Wii Music o la trilogía de Metroid. No ha salido nada, solo hay eso. Porque igual que si está así, pues mira, el tema de la portada ya está bien. Ya, eso sí. Pero bueno, a ver lo que sacan. Y bueno, nada, espero que lleguen aquí, como has dicho. Que Muramasa y algunos de por aquí venderían bastante. Está bien. A mí la verdad que la carátula me encanta. Y también, aparte de lo que habéis dicho vosotros, una cosa que pusieron en nuestra web amiga, en la Gran N, sobre que era también una especie de filtro para las third parties, ¿no? Porque esto van a reeditar en la serie barata los mejores juegos, o sea los que están más valorados por los usuarios, no los juegos que algunos, porque bueno, en los Player Choice recordamos que los juegos eran muy buenos, pero se colaban ahí un par de ellos, el Matrix y tal, sí. que olían, que bueno, el, así, el ¿no? Matrix Reloaded, ¿no? Sí, o sea, el de las ruedas cuadradas, ese. Un Matrix, o sea, ningún Matrix ha vendido nada. Pero lo metieron ahí como medida de presión, ¿no? Nintendo, déjame que lo meta ahí y tal, y lo bajamos de precio, ¿no? Y hacen eso, ¿no? Por ejemplo, en Platinum, entra Platinum en la saga de en PlayStation, se supone que son los que más venden, ¿no? Hay que llegar a un X precio, ¿no? X ventas para poder ser Platinum, ¿no? Entonces, con esto Nintendo lo que ha dicho es, nosotros seremos los Royal, los mejores,
serán los que elijan los usuarios a partir de esa aplicación que han elegido, y podrán ser baratas y tal. Pero como también has dicho que Nintendo no ha puesto ningún juego suyo barato, o sea, parece ser que todavía las palabras de Iwata son verdad, ¿no? O sea, en Wii no hay una serie de línea económica propia de Nintendo, ¿no? O sea, de Nintendo, aunque esto sea de Nintendo, pero me refiero a que los juegos de Nintendo no bajarán de precio, ¿no? Parece ser, ¿no? Otra cosa es que eso sí anima las ventas, y creo que se ve, ¿no? Cuando ahora hay rebajas o lo que sea, la gente compra mucho más, y creo que Nintendo debería estar pensando en bajar alguno de sus títulos, ¿no? Pero la verdad es que es algo que hay que pensárselo, ¿no? Porque los juegos de calidad yo nunca los bajaría, yo apuesto de ser muy baratos de lanzamiento, ¿no? O sea, yo apuesto por unos juegos a 40€ y que se tienen así toda la vida, ¿no? Creo que 40€ es un precio bueno para un título bueno, ¿no? Aunque a mí me gusta comprar juegos cuando ponen de oferta, ¿no? 10€, 15. Pero yo creo que si lo sacas a 40€ y siempre lo dejas así, la gente puede comprarlo de inicio o a los dos meses. A mí lo que no me gusta es que ya me ha pasado varias veces, te compras un juego y a los dos meses está a la mitad, o ya te encuentras de bajas grandes. Y la verdad que duele, ¿eh? Duele porque jode que tú has comprado el juego a un precio y para nada, ¿no? Y a los dos meses ya lo tienes más barato. Y voy a comentar también una cosilla, es que, claro, en las otras consolas con el DLC, contenido descargable, están ahora, quieren, para aumentar las ventas de primera mano, desde las de segunda, van a regalar cosas, contenido descargable, solo con mediante un rasca, como los puntos Nintendo, un código. Entonces tú accedes a ese contenido descargable. Claro, solo puede hacerlo una persona, quien compre el juego. El que quiera comprarlo de segunda mano ha perdido ese contenido. Que creo que para el futuro va a estar eso bastante, bastante controlado. Y para que la gente, es un incentivo al comprar el producto de primera mano. Que bueno, a mí, yo que he comprado alguna vez de segunda mano, pues puede que sea un coñazo a veces, pero bueno, no lo veo tan mal. Si incentiva a comprar, siempre y cuando los precios estén acordes, que eso es otro tema para hablar, que bueno, en Wii no nos podemos quejar, sobre todo por el Reino Unido. Ajá. Pero los precios deberían bajar cada vez más, ¿eh? Y bueno, la última noticia de este podcast es una obviedad, pero como diría el Chojin, parece que hay que decirlo. No sé si lo conoceréis, pero hay una canción que dice que, bueno, aunque son obviedades, parece que la gente no lo sabe. Y bueno, sabemos que Silent Hill, Shattered Memories, sale a la venta el 4 de marzo en Europa. Ya hemos visto que en Estados Unidos no le ha ido muy bien, pero bueno. La compañía que ha creado el estudio, que ha creado el juego, es Climax, y bueno, los desarrolladores han dicho que, bueno, sobre todo es criticar que por qué los juegos mature no venden en Wii, ¿no? Ellos han dicho claramente, en referencia a, creo que a Electronic Arts y su Dead Space, ¿no? Dijeron textualmente: sin querer hablar mal de nadie, esto va por ti, muchos de los juegos de los que se han quejado son Shooter on Rails, y un Shooter on Rails no habría vendido independientemente de la plataforma en que lo lances, porque es un Shooter on Rails, y ese género de nicho, bueno, que tuvo sus mejores días en la época de Dreamcast. Básicamente dice que un Shooter on Rails no vende en ningún lado, ya sean recreativas, ya sea en PlayStation 3, en PC y en lo que queráis poner. Un Shooter on Rails es difícil que venda 2, 3, 5 millones. No,
Y está bueno. Claro, creo que las compañías cuando lo lanzan tienen que tenerlo claro. O sea, es obvio. O sea, para el mando de Wii es una buena opción. Pero no puedes creer que te va a vender lo mismo que un Call of Duty o un juego así, porque no. Porque los Shooter on Rails son un juego rápido que no precisa mucho y además tiene que enganchar a la gente, ¿no? A disparar con la puntería, ¿no? O sea, tiene un nicho, como bien dice, bastante limitado y que tuvo sus mejores días en la época de Dreamcast, ¿no? Que era cuando, sobre todo, cuando Dreamcast recibió bastante género del arcade, ¿no? Que las recreativas estaban muriéndose y Dreamcast recibió bastantes juegos de ahí cuando se asemejaban. Entonces, por eso dice que cuando más se podía ver era porque al fin se podía ver bien, después de los Time Crisis, en una consola de sobremesa, un juego de disparos bastante atractivo, ¿no? Como era los Virtual Cop y tal, ¿no? Y bueno, pues sigue diciendo eso, que en Wii cree que tiene un público bastante amplio y que dentro de ellos le gustan las historias de amor oscuro, de policial, de misterio y las películas de horror. O sea, que cree que en Wii también se pueden vender juegos. Desde aquí, pues como ya sabéis todos, Wii tiene 50 millones de usuarios y creo que a muchos les gusta una cosa y a otros otras. Solo tienes que enseñárselo y ofrecerle lo que tienes para que la gente sepa lo que es, porque a nosotros se nota de que no hay mucha gente que nos visita a nosotros en masa, ¿no? Simplemente a lo mejor cuando ponemos noticias muy conocidas, ¿no? Porque la gente no se interesa ni por este Silent Hill, ni por el Final Fantasy, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ni aquí, ni en PlayStation 3, ni en la mayoría de cosas, ¿no? Porque la gente en PlayStation 3 juega a Call of Duty porque es lo que dice la gente. O sea, pregúntale a alguien que tiene la Play 3 si conoce Folklore, si conoce Star Ocean, etcétera, etcétera. Y también hay que decir, a ver si me acuerdo, es que no sé cuánto tendrá de ventas Time Crisis 4, que ha salido para PlayStation 3, no sé cuántas ventas tendrá. Y aparte el tío dijo que las pistolas eran mejor que el Wiimote. Así que, bueno, habría que habérselo mirar. Si las tienes ahí, dínosla. 760.000. 760.000, siendo un juego de inicio, ¿eh? Sí, sí. De inicio, que no es un juego que ha salido a los 3 años, que ya es. Y, bueno, a mí me hay un comentario en la Night, de esta noticia también, que la ponen ellos, que me gusta bastante, ¿no? Porque dice que da tres ejemplos, ¿no? Mad World, Muramasa y No More Hero. Esos tres, ¿eh? Sí. Mad World, Muramasa y No More Heroes. Atención. Y pone como ejemplos de la consola más vendida de la historia, que es PlayStation 2, los juegos God Hand, Odin Sphere y Killer 7, que son de los mismos estudios que hicieron juegos para PlayStation 2 y no vendieron una mierda. No vendieron nada. O sea, son los sucesores espirituales. O sea, esos juegos no vendieron en PlayStation 2, tampoco van a vender una barbaridad en Wii. Entonces, estamos hablando que el enfoque de ventas es malo. O sea, yo me alegro de que exista Mad World, Muramasa y No More Hero, pero que no pretendan vender 4 millones, porque con esos títulos no se venden 4 millones. Entonces, quiero decir que me parece muy bien que los creadores de Silent Hill sepan a quién va dirigido y cuánto van a vender. Así que me espero que por lo menos ellos sean coherentes, ¿no?, con lo que hacen y no sean como Ubisoft, que se creen el culo del mundo y quieren vender sin hacer nada, ¿no? Pues sí que los de Silent Hill tienen claro el tema de a quién dirigen el juego, ¿no? No es en plan, queremos vender pues 50 millones de juegos. No, si tú sacas un juego on rail, es que ese es el ejemplo más claro. La gente que comprará un on rail será muy poca, es un público muy concreto. Hay muchos a que no les gusta disparar, o sea, no ponerte ahí a apuntar y disparar, o sea, es muy... A ver, no hablo de un tipo
tipo Halo, ¿no? First person shooter, sino es un on-rail, o sea, te mueves disparando y apuntando muy mucha precisión, ¿no? Tipo las recreativas. Hay mucha gente que no le gusta eso, pues está claro que si te quejas de eso, pues no. A ver, tú has sacado ese juego para tales personas, pues ya está. Sabes que vas a tener esas ventas. Y bueno, por lo menos lo que has dicho, Silent Hill sabe a quién van a vender, ¿no? Los juegos mature, ¿no? Como has dicho, de Mad World y Muramasa y no sé qué, que van, son muy concretos y sabe, van a gente que los conoce y pues que los va a jugar y ya está. Me parece, bueno, las declaraciones me parecen perfectas, es en plan, pues bueno, por lo menos no nos vamos a pegar el batacazo, decir, hostia, es que no hemos vendido. Bueno, ya, es que ya sabíamos a lo que íbamos, ¿no? En fin, no tengo más que opinar de esto. A mí me parece correcto que siga saliendo gente del sector que critique esto. Bien, es cierto que si sacas un juego que es un shooter on rail, tienes que tener claro que te lo va a comprar muy poca gente. Muy poca gente. Y bueno, alude a Electronic Arts, ¿no? Con el Dead Space, y creo que tiene toda la razón. Pero también hay que pensar que, yo qué sé, House of the Dead en 2 y 3, que vendió 1 millón. El Resident Evil Umbrella Chronicles vendió 1 millón. Y en este último sí que veo que es una venta merecida, bastante. Pero bueno, que en líneas generales es eso. En Wii creo que lo han saturado el género. Y a ver, quien te va a comprar un shooter on rails es el que le gusta mucho ese género. Y a lo mejor si sacas, no sé cuántos habrán, 7, 8 ya, shooter on rails, 6, 7, 8. A lo mejor a esa persona que le gusta los shooters on rails, pues no te lo va a comprar todos. Y a lo mejor a mí cuando anunciaron Dead Space para Wii, pues me interesaba, pero cuando supe que era on rails, pues ya dije no, porque yo Dead Space no lo quiero jugar on rails, porque no me aporta nada. Y a lo mejor Resident Evil sí que me aporta en on rails, ya sea porque voy a disfrutar de la saga, de cosas, de capítulos de la saga que me sé, de ver todos los personajes, enemigos, criaturas que me sé, por saber cosas secretas de la historia como novedad y tal. Pero no sé, tienes que currarte mucho un juego que sea on rails para que venda, creo yo, aparte de promocionarlo y tal, ¿no? Pero no sé, un juego mature yo creo que tiene mercado en Wii. Otra cosa es que sepas venderlo y tal. Pero bueno, poco más que añadir a lo que ha dicho. Y como te he dicho antes, el Time Crisis 4 de PlayStation 3, que todo el mundo alucinaba que esto va a ser la hostia y tal, pues mira lo que ha vendido. Y yo creo que solo se destacan las ventas, bueno, no voy a decir negativas, se destacan las ventas que no llegan al million seller en Wii de juegos de contenido hardcore mature. Y luego si las comparas con juegos de la alta definición, que son sagas de renombre, como en este caso el Time Crisis 4, pues dices, oye, que tampoco hay mucha diferencia, por ejemplo, entre Mad World o yo qué sé, o House of the Dead Overkill a este Time Crisis, y son juegos mature y no sé, como he dicho antes, las compañías se ceban mucho en la misma y se deberían mirar el ombligo y lo que sacan en la alta definición y mirar lo que venden. Pero por mi parte, poco más que añadir. Y bueno, yo voy a hacer una última observación. Es que mirad quién critica a Wii y quién defiende a Wii. Resulta que los que critican son los altos directivos que no programan, no crean juegos, no hacen nada, y sin embargo los desarrolladores, los que sí están ahí, están metidos en la labor del juego. O sea, Risitielo no ve un juego, vamos, en su puñetera vida. O sea, estará en su jacuzzi todo el día matándose a pajas y para después vender el juego por ahí con marketing y ya está. O sea, no creáis que Risitielo hace algo de eso, ¿no? Tenedlo claro. Y entonces
Risitiero critica a Wii, ¿por qué? Porque él ha dicho, este juego, el primero que sacamos vendió 10, pues el segundo tiene que vender 20, porque sí, porque son así, o sea, se hacen unas cifras ahí súper buenas, porque a ellos lo valen, cuando ven que no venden, pues culpan a, es que en Wii no hemos estado fuerte, porque en Wii son gente rara, que tal, escuchan podcast de esos raros y tal. O sea, son así, o sea, es que eso es así. Sin embargo, un desarrollador que tendrá su Twitter, tendrá tal, estará viendo, se meterá en foros, hablará con la gente, opinará, pues dice, pues coño, en Wii yo tengo 80 tíos aquí y 70 me dicen que le gusta tal, pues significa que aquí mercado hay, ¿no? Mercado tiene que haber, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que por qué no vendes un juego y tal? Pues eso son cosas que se saben, ¿no? Y como bien ha dicho este desarrollador, le dice, es que los juegos de Shooter on Rise no es el género más famoso del mundo, y si encima en Wii, como bien has dicho antes, tenemos unos cuantos, o sea, la gente no se va a comprar los 6 que hay, o sea, no sé cuánto que te compras todos los first person shooters que sacan al mercado, te comprarás el que más te guste, ¿no? El que, si te gusta la Segunda Guerra Mundial, te comprarás alguna de la Segunda Guerra Mundial, pero no te lo compras todo, no es monotema. O sea, es que es obvio, ¿no? Es, por ejemplo, Mario Party, no te vas, si saliese, o sea, ¿quién tiene todos los Mario Party? Pues a lo mejor te compras el 4, el 7 y aquí te compras el 8, vas cambiando, ¿no? Es obvio, es que no sé. Y hay sagas que al final mueren de eso, ¿no? Qué asco. Sí, bueno, de que al seguir con la misma mecánica, sí, y al no renovarse, o sea, Call of Duty, ¿por qué se tuvo que renovar? Hubo tres primeros Call of Duty basados en la Segunda Guerra Mundial, el cuarto porque no da la Segunda Guerra Mundial, porque la gente estaba hasta la polla de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ahora has visto lo que ha hecho Electronic Arts con el nuevo, ¿no? A ver que si lo vemos también en Wii, que lo han hecho, es un juego, es la saga Medal of Honor, que era la Segunda Guerra Mundial, pues ahora le ha copiado Activision y lo va a hacer de en Afganistán y eso, vamos. Pero es guerra moderna. Sí. Y se ve muy parecido al estilo Call of Duty ahora, ¿no? Pues entonces es que hay que adaptarse a los tiempos y hay que ver qué es lo que quiere la gente. Si la gente está hasta la polla de una cosa, como es de los Shooting on Rails en Wii, que otra cosa que se me ha olvidado decir, también tienes que hacer un juego Shooter on Rail en condiciones y que esté bien, porque con la retícula, me está pasando con el God Squad, si juegas sin retícula no va muy fino, o sea que hay que adaptarlo bien, sobre todo si juegas menos de 3 metros. Entonces eso es un poco coñazo, ¿no? Así que también la gente que sea muy pura pues tampoco lo quiere, ¿no? Porque juegas con la retícula, no es lo mismo. Yo creo que lo bueno que ha hecho Capcom con los Resident Evil es darle mucho fondo, darle mucha vitalidad, ¿no? Y se nota. House of the Dead tiene muchas cosas, ¿no? Como la primoriza la puntería, ¿no? Claro, tienes que tener retícula, ¿no? Pero te hace que tengas que apuntar mucho y muy bien. Y además le ha dado mucho sentido del humor, ¿no? Al juego, ¿no? Sin embargo, Dead Space, ¿qué hace? Darle una historia tal que a nadie le interesa, porque la historia de Dead Space es regularcilla y sin mucha fama, sin promocionar el juego, pues la gente entre todos los Shooter on Rails pues se va a quedar con los mejores, y los mejores hoy día son House of the Dead, que no sé si sabes cuánto ha vendido, si lo tienes por ahí, y los dos Resident Evil, que el primero sí sabemos que ha vendido un montón y este, bueno, pues no vende tanto, pero bueno, es normal porque hay muchos juegos de demanda. O sea, hay mucha demanda de muchos juegos que no son solo Shooter on Rails. Creo que el Overkill, ahora te lo digo, hostia, ha subido 600.000 copias. 600.000 copias, ¿eh? O sea, sí. House of the Dead Overkill. Para que lo miréis, que un juego, y además ese juego está súper amortizado, ¿eh? Uh-huh. Que lo sepáis, que ese juego está nadando ahora en billetes. Y que da, bueno, te da a entender que ha habido una secuela. Debería porque está muy bien, pero con tranquilidad, sin sacar una cada mes porque no hace falta, la verdad. Y el Umbrella Chronicles lleva 1.320.000 copias.
Y el Darkseid Chronicles, que salió a finales de noviembre, lleva 400.000 copias. Que creo yo que va bien. Va bien. El problema también del Darkseid es que el primero era bastante canon y este, la historia que le han metido nueva, no es tan... No explica todo lo que debería. Si hubiese metido algo de canon en la historia que enlazase mejor, la verdad que hubiese comprado bastante más gente. Pues llegan hasta aquí las noticias de Wii y pasamos a las novedades digitales. Las novedades digitales de esta semana, del 22 de enero de 2010. Empezamos, bueno, no empezamos con la consola virtual porque otra semana más, no sabemos el motivo, pues parece que no hay actualizaciones. No entiendo yo, con la cantidad de juegos clásicos que hay para todos los sistemas que hay en la consola virtual, como no tienen la decencia de subir ni una a ROM, es que ni una, ni la más cutre que tengas, ni nada, pero bueno, ellos verán, ¿no? Y otra semana más de meses ya que no actualizan con ningún juego de Nintendo 64, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero que yo creo que es el sistema que más podría interesar a la gente, Nintendo 64, pero bueno. Pasamos a WiiWare, tiene dos novedades. La primera novedad es Fast Showdown a 500 Nintendo Points, 5 euros. Es un juego desarrollado por Digital Leisure y, bueno, como habéis visto en la noticia, si habéis visto el vídeo, es bastante cutrecillo para sacarlo ahora, ya que el juego es el mismo que salió en la recreativa en su año, en 1994, hace 16 años. El vídeo, bueno, el juego son escenas de vídeo y, claro, tú tienes que ir disparando. Es un juego ambientado en el oeste. Tú, bueno, es la típica película, ¿no? Que tú das 10 pasos hacia atrás y tal y disparas, ¿no? Pues aquí más o menos es parecido y tendremos que disparar a los cowboys. Yo creo que 500 Nintendo Points, 5 euros por esto es demasiado y lo veo un poco timo, ¿no? A mí el juego me sonaba, tío, y ya he caído de donde había visto este juego y la verdad que en su día me quedé bastante impresionado, ¿no? Porque tenéis que ver que se veían vídeos, sí. La gráfica es altísima y la verdad que me quedé, era una recreativa y me quedé bastante flipado, ¿eh? Y era en un parque de atracciones de aquí de Málaga, y la verdad que ahora me acuerdo de dónde lo vi y con la pistolita y tal. En aquella época también yo me acuerdo que también alquilé el Lethal Sport 1, creo que era, o el 2, no sé cuál era. Que era también así, era un Shadow on Rail que también era de vaqueros. Y la verdad que este, claro, comparar uno con otro, uno de Mega Drive contra este de que lo vimos, la verdad es que me dejó bastante impresionado. Aunque obviamente hoy en día es un juego bastante cutre. Luego tenemos también para WiiWare, pues este es uno de los juegos a seguir. Este es Max and the Magic Market por 1000 Nintendo Points. Es una aventura plataformera con bastante originalidad que coge ideas de lo que es Kirby, sobre todo el del pincel, y también de Scribblenauts. Y bueno, la pinta gráfica es bastante buena, con un cel shading bastante decente, y vamos, este es uno de los que hay que analizar porque tiene muy buena pinta. Yo recomiendo a todo el mundo que si no lo ha visto que vea el vídeo, porque a mí me parece una sorpresa, ¿eh? No, bueno, yo es que este ya lo vi, que en la Gran N también lo pusieron antes de sacarlo aquí, ya pusieron un vídeo y yo ya lo vi y la verdad que tenía bastante buena pinta. Muy buena pinta, sí. Y bueno, para Desiguales, otra super mega hiper novedad, pues Electroplankton, viene en otras dos versiones, que vise para ahorrarse un poco de escribir, la ha juntado en una. Está Nanocarp y Trappy, es otra, Trappy, y a 200 Nintendo Points cada uno. Y como ya sabéis, pues es parte de lo que venía en el Electroplankton original, que podéis encontrar en las tiendas por 30 euros. Pues aquí Nintendo ha decidido traértelo a cachitos.
y eso, que si te gusta solo uno de esas, de esa temática, ¿no? Como sabéis que los electroplancton funcionan diferentes, pues miráis a ver cuál os gusta más y tal, y si alguno quiere gastar 2 euritos, pues que lo haga. También sirve como demo pagando, pues si te gusta comprar el juego original, pero vamos, a mí me parece un timo. Y la verdad que en este juego ya eso no me lo esperaba, que lo costase, no me lo esperaba tanto. Porque una cosa son los trucos de magia, que con tener uno pues te sirve para hacer la gracia, pero Electroplankton la verdad que se queda muy corto solo teniendo un juego. Yo lo que me estoy viendo es que Desiguare cada vez que va hacia abajo. Y ya me estoy viendo que van a poner los minijuegos del WarioWare. El de cortar fruta o el de que la estatua me y apague el fuego de los árboles. Sí. Pero es que estoy viendo que van en esta dirección y no lo entiendo. Sí, pues bueno, solo poner el de... O sea, una pantalla, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. O sea, hacer... Este es el de los ninjas, pues solo todo ninja. O sea, solo eso. Y no puedes acceder a más, o sea, se ve bastante corto. Sí, la verdad que eso queda feo por parte de Nintendo. Pero bueno, hay algunas cosillas interesantes ya en la DSi y tiene que seguir avanzando. La verdad que todavía están pañales porque es obvio que acaba de salir hace poco. Lleva, no sé cuánto llevará. Bueno, abril. Todavía no hará el año, así que se nota que tiene que seguir sacando cosas. ¿Va? Lo que yo haría es, si la situación sigue igual de insostenible, es sacar juego de Game Boy. Pero tiene a huevo. Sí, también. Bueno, yo creo, como ya hemos comentado con la consola virtual, Nintendo creo que está perdiendo ahora bastante mercado en ese ámbito. Mientras más pase, creo que va a ser peor para Nintendo. Sobre todo los juegos de Nintendo de 64, que creo que cada día se va a ver peor, ¿no? O sea, la calidad gráfica y tal y jugable cada día va a ser peor, y mientras más tarde en sacar juegos de Nintendo 64, menos gente lo va a comprar. Eso yo creo que ahí están perdiendo bastante. Pues bueno, terminamos descargas digitales y pasamos a los lanzamientos de la semana. Lanzamiento de la semana correspondientes al 29 de enero de 2010. Los juegos que salen, bueno, el juego que sale esta semana es de compra obligatoria: Tatsunoko vs Capcom Ultimate All Stars. En España sale a 39,90 euros, precio reducido, en vez de los 49,90 de turno. Pero desde aquí os recomendamos que no lo compréis en España, y esta vez más que nunca, y comprarlo importado de Inglaterra, por ejemplo en Zavi, que lo tenéis a 22 euros con gasto de envío incluido. O sea, ya me daréis un juegazo a 22 euros en la puerta de vuestra casa, en vuestro buzón. Pocas veces de lanzamiento lo veréis, ¿no? Y os decimos de importarlo y con motivo, porque como sabréis, el dinero que gastéis y lo compráis en cualquier tienda española irá a Koch Media. Y Koch Media no ha ultimado gastos en la traducción del menú del juego, así que no se lo merece. Al igual que el mes que viene sale el nuevo juego de abogados, que también no llegará en inglés y no será el último, seguramente será otro más de la lista, ¿no? Pero que prefiero darle el dinero a Capcom Inglaterra que a Koch Media España, y creo que es el mensaje que habría que lanzar. Y como, bueno, como segunda novedad podríamos decir el arcade stick de este juego, con la pegatina y tal del juego, un circuito de mierda, plástico de mierda, 80 euros. Esto sí que no lo entiendo. Si saliera 30-40 euros, 40 lo vería razonable, pero 80 euros por un arcade stick no lo veo muy razonable. A mí me gustan estos lanzamientos de la semana porque es uno y bueno. O sea, compra obligada. Sí, sí. No tienes que pensar ni cuál te vas a comprar ni nada. Hay uno y es bueno. Y encima, si tiras de Reino Unido, está barato. O sea, yo no sé qué más. Vamos, yo creo que es la semana perfecta. Y bueno, pues cortito los lanzamientos de la semana.
y os vamos a dejar con el abuelo Pikmin, el número 7. El abuelo Pikmin. 4 de la tarde, casa del abuelo Pikmin DC. Ay, qué pocas ganas tengo. Vamos a ver qué echan hoy por la tele. ¡Que te calles, Carmel! Hoy en el diario de Peach tenemos a... You teach me and I teach you Pokémon. Hombre, algo de culturilla. Esto me irá bien. Nos encontramos aquí, en el mundo champiñón, esperando a ver el comportamiento de la fauna del entorno. Podemos observar cómo un guma se aproxima a otro para consumar el acto sexual. Se aproxima con el rito de apareamiento. El macho mira fijamente a la hembra mientras ésta le observa. Se acercan el uno al otro muy poco a poco. Poco a poco, muy poco a poco, ya está muy cerca, y entonces se chocan y siguen andando en sentido contrario. Como vemos, el acto sexual ya se ha consumado, soltando las esporas de estas setas andadoras. Tenemos a un Koopa muy cerca y no se inmuta ante nada que tiene, pero de repente aparece un paratrupa. Está volando en círculos encima del Koopa verde. Se prepara para cazar y saca sus garras. Vemos cómo se precipita hacia el Koopa verde y cuando va a tocarle... Vemos que el Koopa ha salido de su concha y se queda desnudo ante el peligro. Bueno, no desnudo, lleva calzoncillos. La presa sale de su escondite, pero no se da cuenta que tiene cerca a un depredador. Va volando a velocidad muy lenta. El depredador se asoma detrás de un arbusto y entonces consigue saltar encima del Bilbala, dejándolo cao y cayéndolo a infinito, mientras el depredador, con la boina roja, consigue llegar a la cumbre. Observamos como la hembra se esconde del macho dentro de una membrana atada. Esto le servirá para saber si el macho alfa está preparado. Por fin, el macho alfa llega y se acerca a la hembra por detrás. Se dispone a deshacer esa membrana que la cubre. La deshace, quita el nudo, aparta toda la membrana y entonces nos encontramos con... I'm sorry, Mario. The princess is in another castle. Ay, creo que me he quedado dormido. Ay, qué dulces sueños he tenido en esta siesta. En fin, bueno, os dejo ya. Me voy a trabajar un poco. Venga, chavales, a disfrutar. Bueno, habéis podido escuchar ya el abuelo Pikmin número 7 haciendo zapping por la tele y enseñándonos, mostrándonos un documental bastante, bastante interesante. No sé cómo nos lo hacemos, pero siempre nos dura lo mismo el podcast. Y bueno, ya pues poco más que despedirnos, ¿no? Estáis escuchando el podcast de Squadron Pikmin, el número 22.
recordaros que nos tenéis en el foro squadronpingpin.com/foro, que hay que decirlo que últimamente he estado entrando y hay actividad y me pondré a poner cosas, a ver, ya a ver si sube la cosa otra vez. Tenéis el Twitter, buscándonos en el Twitter y nos seguís, y nosotros os seguiremos. Somos ya casi 70 y tenemos el apoyo incondicional de Sandro Rosell, el próximo presidente del Barça. Como que lo admiran hasta en Madrid, ¿eh? O sea, sí, sí. Que este no es un Laporta, ¿eh? No, no, este lo admira todo Dios y parece que sabe comportarse. Tenéis también Facebook, nos buscáis en Facebook y tal. iTunes, iTunes, como ya os decimos siempre, dejadnos un comentario que nos hace ilusión. Vimos otro día que alguien puso comentario también, que le gustaba mucho el podcast y tal. Pues lo agradecemos. Nada, agradecerlo. Y el email, squadronpingpin@gmail.com. Nos tenéis para cualquier cosa, preguntas y tal, que ya hemos respondido a gente que nos ha enviado cualquier pregunta y tal. Y nada, por mi parte, pues eso, que espero que os haya gustado el podcast y que aquí seguimos al pie del cañón. Pues nada, seguir escuchando el podcast, pasando por la web, como ha dicho Vise, y a comentar que se den un poco, si alguna compañía nos lee, que no creo, que se den un poco de cuenta de lo que piensen los usuarios. Pues ya nos despedimos esta semana que viene y tendremos más y mejor, porque seguramente yo no estaré ya muriéndome. Adiós. Adiós. Adiós.